La escritura automática es desde siempre una técnica empleada o vista, contemplada desde el punto de vista de la parapsicología. Pero desde hacía mucho tiempo es una técnica, una práctica que parece que se haya olvidado en el tiempo. Esta técnica consiste en que una persona sentada frente a un papel y empleando únicamente un bolígrafo o un lápiz puede recibir unos mensajes de manera inconsciente. Algunos dicen que esos mensajes son obra de espíritus, entidades que se encuentran en el más allá. Y otros aseguran que esta técnica puede ser una manera de conectar con nuestro inconsciente, con nuestro subconsciente más profundo. Hay incluso doctores a principios de siglo que decían que esta práctica servía para la medicina psiquiátrica, para conectar a algunos enfermos con los problemas más internos de cada uno, y se empleaba en aquel entonces. Pero quizá el caso más curioso, el más antiguo, que nos puede ocupar hoy es el caso que en 1913 protagonizaba tal vez Pearl Curran. Pearl Curran era una ama de casa que, bueno, en este caso contactó previamente vía la Ouija, ese tablero tan peligroso, establecía unos primeros mensajes con la que se hacía llamar Patience Ward, una mujer que le transmitía unos mensajes un tanto toscos al principio, y que incluso la señora Curran pedía a ese ente, a esa entidad femenina, que se comunicara de una manera más liviana, una manera más llana, porque ella no podía concebir ese lenguaje, era una persona bastante culta. Tanto es así que la señora Curran comienza a realizar la escritura automática para comunicarse con este ente. De modo que conforme transcurren los días, conforme va fluyendo esa conversación que tenían, llega incluso a dictarle algunas obras literarias, de manera que la señora Curran realiza varios libros, entre ellos tal vez el más conocido, que es Hope True Blood. Llega a ser un libro muy, muy conocido en la época y que en aquel momento nadie sabía que había sido dictado por una entidad, por alguien de ese más allá, como afirmaba la señora Curran, que le transmitían desde no se sabe muy bien dónde. Tal vez para resumir la vida de Pearl Curran haría falta un programa completo, que sería totalmente interesante, ya que las obras que llega a escribir durante 1913 y 1938 bien merecen un programa completo. Pero hoy lo que quería era centrarme en el propio fenómeno de la escritura automática, que casi cualquier persona o cualquier persona puede probar. Se dice que no es un método peligroso ni agresivo, como antes mencionábamos, con tan solo un bolígrafo o un lápiz cada uno puede hacerlo. Ahí yo definiría dos modos diferentes para lograr la escritura automática. Hay personas que entran en una especie de trance involuntario y tienen la necesidad de empezar a escribir sobre un papel. Incluso algunas llegan a firmar con rúbricas que no pertenecen a la persona. Esto yo creo que es algo bastante interesante. Y hay otras personas que a modo de iniciarse, se ponen de frente al papel, se relajan y dejan la mente pues en blanco y empiezan a notar, van apuntando cualquier palabra que les surge en la mente, sea cual sea esta, de modo que al final pues pueden obtener una serie de palabras y letras coherentes frente a esa hoja, y quizá pues pueden obtener palabras inconexas. Sí, es cierto que es una técnica que requiere de mucha paciencia, una técnica que no se sabe con lo que se conecta, si conectamos con entidades que pueden ser del más allá, o bien conectamos
con un subconsciente profundo. Desde luego, es algo que se ha ido perdiendo en el tiempo. Parece que en el siglo XXI es una técnica, un experimento que ha desaparecido y que hoy quería por lo menos traeros la escritura automática como algo tan curioso y tan, tan bonito y que desde luego mucha gente desconoce. Así que sin más, espero que os haya gustado y próximamente pues tendremos nuevas entregas de Parapsicología Clásica.